Hola, muy buenas tardes. Creo que así me veis un poquito mejor. Voy a ir esperando que os vayáis conectando. Muchísimas gracias por estar de nuevo aquí en este rincón de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Espero y deseo que estéis muy bien. Hola, Yosune, y me alegra mucho que os vayáis uniendo poquito a poco. Sé que hoy me preguntabais mucho y teníais mucha expectación por este encuentro de hoy y me preguntabais, ay, Mijaela también está por aquí. Me preguntabais qué es eso de ser Windwalker y bueno, pues yo he tenido la suerte de poder conocerlo. Hola, Ana. Sé que estáis por aquí, qué ilusión. He tenido la suerte de poder conocer qué es ser Windwalker gracias a Instituto Pensamiento Positivo, que siempre me trae cosas muy buenas. Ya sabéis que bueno, pues muchos los que me conocéis, que yo estoy becada en el Máster de Emprendedores por este proyecto de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Y bueno, pues he tenido la suerte de poder acompañar a Ainhoa Sánchez en este proyecto suyo y bueno, pues creo que me ha fascinado. Ya está por aquí Ainhoa. Os voy a contar un poquito algunas cosas, así os vais conectando. Y bueno, pues ella me compartió su historia y he tenido la suerte de vivir en sus ojos y conocer de cerca su propósito, sus sueños, su valentía, su perseverancia, su disciplina, cómo ha ido construyendo pues ese sueño, ¿no? Cómo ha ido desde esa empresa familiar en la que ella forma parte, en ese departamento de marketing, cómo todo lo ha vinculado pues a esos aviones históricos, cómo se ha ido enamorando, cómo llega a llegar a ser la única Windwalker en España, cómo busca valiente, cómo encuentra a esos mentores, vuela con ellos, cómo a día de hoy tiene su propio avión, Carmen, de 1943, un avión retro maravilloso en el que he tenido la suerte de poder estar y cómo he visto cómo sus ojos al final crean ese vínculo con Carmen, ese avión. Como me habla de su olor, de esa relación entre ambas y la verdad que... ¡Ay! No se me escucha nada. ¿Ahora me escucháis? No sé si... ¿No me escucháis? ¿O sí? Tendrás el móvil en silencio. ¿No me escucháis? ¿O sí? ¡Ay! Pues... ¿Ahora sí? No sé si me escucháis. Ahora sí, ya me escucháis. Vale, fenomenal. Ainhoa sé que está por aquí y bueno, pues quería, no sé si ella ahora mismo, ahora le voy a mandar yo la invitación. Ainhoa, si estás por ahí, mándame así un saludo. Sí se escucha, genial. Fenomenal. Todo el tiempo, muy bien. Bueno, quería enseñaros este reportaje que hicieron Ainhoa en Expansión. Ella nos va a contar ahora. La llamaban la novia del viento y de verdad que yo doy fe de ello, porque es maravilloso. Ahora ella está formada en un montón de disciplinas, cómo ella continúa pues con ese camino. Y ella me dejó una frase aquí el otro día, dice, si nunca sueñas con volar, nunca te despertarás con alas. Aquí os la comparto. Y nada, ya le voy a dar paso para que la voy a invitar porque sé que está por aquí. La voy a mandar esta invitación. Ainhoa, te mando esta invitación para que te puedas conectar. Va a contar su historia que espero que os apasione y os entusiasme tanto como a mí y ojalá pronto tenga un patrocinador y la veamos pues como la novia del viento disfrutando en libertad y cumpliendo su sueño. Voy a ver si ya se ha podido conectar. Yo le he mandado la invitación, no sé si la habrá llegado y la habrá dado a aceptar. Ay, muchas gracias, Ana. No sé si, creo que no, no sé si le habrá llegado. Cualquier cosa que queráis, que ella pues nos va a contar y nos va a hablar de esta disciplina y cómo llega hasta ella. Y no sé por qué, pero parece ser que no se conecta.
Se la voy a mandar otra vez. A ver si ella me acepta. Ya parece que la tiene. Es que a lo mejor han cambiado esto. Estas son preguntas y no sé por qué. Le voy a mandar otra invitación. A ver si desde aquí ella me se puede conectar. No, ahora le voy a mandar esa invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos los que hay, Natalia, Alicia, todos los que os vais conectando por aquí. Y bueno, pues vamos a ver si Ainhoa puede conectarse. Voy a ver si queréis hacer alguna pregunta o voy a ver si ella está. La voy a escribir por aquí. Y bueno, pues yo tampoco sabía lo que era Moonwalker y bueno, pues ella nos va a contar. Si no, a lo mejor lo que vamos a hacer es a lo mejor cerrarlo y volver a intentar a ver si ella me puede invitar. Porque creo que no ve la opción. Qué raro. ¿Alguna vez me ha pasado? No lo sé. Ya estoy lista. ¿Lo ves? Yo le he mandado la invitación, pero no sé por qué. No la debe de llegar. Pues a lo mejor si queréis esperar un momentito, no os vayáis, voy a apagar, empezaremos de nuevo y perdonad por esta espera, la voy a llamar a ver si ella a lo mejor me puede mandar una invitación también, a ver si es posible. Ainhoa, si estás por ahí, no sé si tú me puedes, ves al lado de comentarios, ves como unas ventanitas, pues si quieres mandarme pues ese avioncito o una camarita que hay, a ver si puedes hacerlo tú desde ahí. Yo te he mandado una invitación. Si no, lo que podremos hacer es a lo mejor hacerlo desde tu. ¿La recibes? Para no haceros esperar. Yo creo que no. Pues bueno, lo vamos a intentar. Llevamos aquí 7 minutos que estáis ahí al otro lado. Mira, parece que por aquí. Ah, mira, solicitudes. Ella me ha enviado una solicitud, o sea que lo mismo ahora sí que se puede conectar. Yo creo que seguro que sí. Pero no sé por qué no. A lo mejor no llega. Pues bueno, lo voy a dejar y ahora vuelvo en un ratito. Disculpad y ya sabéis que estas cosas de vez en cuando pasan. Y nada, voy a llamarla, ¿vale? Y nada, esperarnos 5 minutitos que seguro que lo conseguimos y lo arreglamos.